Cada año se celebran en el seminario dos encuentros de seminaristas de la Iglesia en Castilla. Este año, en septiembre, ha sido aquí, en Salamanca, donde nos hemos reunido casi 40 seminaristas y formadores de las diversas diócesis de la región de Castilla. El tema escogido ha sido un tema esencial y fundamental para la vida de un sacerdote, como es la caridad pastoral, que nos habla de la necesidad que tenemos de configurarnos con el corazón de Cristo, buen pastor que ama a cada uno, que le llama por su nombre, que le cuida y que le acoge siempre. Hemos contado con la presencia de varios obispos, entre ellos don Carlos, obispo de Salamanca, que celebró la Eucaristía del primer día, y también con don Jesús García Burillo, obispo de Ávila, que es responsable también de los seminarios de la Iglesia en Castilla. Se trata de un encuentro de convivencia, de formación, de oración juntos, pero también, sobre todo, de profundizar en un tema tan fundamental y primario como es la caridad pastoral. Hay personas que nos ayudan, por eso lo digo, ¿no? Si sirve bien, y si no, pues que cada uno... La caridad pastoral es el corazón, ¿no?, de la vida de un pastor, de un presbítero, ¿no? Por eso el seminario, que es un lugar de formación, lo que tiene que ayudar es precisamente a dar forma al corazón, ¿no?, con este principio que estamos estudiando estos días en este encuentro de seminaristas aquí en Salamanca, la caridad pastoral, ¿no?, que atraviesa todas las dimensiones de la formación, ¿no? Por eso, a lo largo del curso en el seminario, hemos de cultivar una espiritualidad que ayude a vivir los sentimientos del corazón de Cristo, una dimensión intelectual que ayude a tener una preocupación por cómo transmitir el Evangelio de Jesús, el buen pastor, a la gente y hacerlo con corazón, ¿no? Una dimensión humana que nos ayude, que ayude a los seminaristas a ser personas que tengan este afecto a las personas que nace de los sentimientos del corazón de Cristo. Una forma de vivir también la acción pastoral que desde la relación concreta con la vida de las parroquias, de las necesidades de la gente, de los problemas que ocurren en el mundo, trate precisamente de caer en la cuenta que el resto de las dimensiones formativas tienen que estar marcadas, ¿no?, por este deseo de llevar a los hombres la buena noticia de Jesús, ¿no? Todo esto además vivido porque Jesús quiso pasar su corazón, la caridad pastoral, a los doce, vivido en un conjunto de hermanos, en un grupo de seminaristas ahora que luego se incorporarán al presbiterio. En realidad nosotros estos días estamos viendo de alguna forma como lo esencial que se trata de cultivar en el seminario. La acción encarnatoria que la Iglesia lleva a cabo en medio de la sociedad. El motivo principal que me comentaron los formadores de los seminarios de Castilla y León para que trabajásemos durante estos días, quizás a lo mejor en mi doble condición, ¿no?, de profesor de teología pastoral en la Facultad de Teología de aquí de la Universidad Pontificia, como rector del seminario durante estos últimos 6 años en Badajoz, en Mérida, Badajoz, fue precisamente el abordaje de lo que significa la formación pastoral de los que hoy en día están en el seminario, pero que se están preparando para el día de mañana ser sacerdotes. Y hoy no podemos entender el sacerdocio si no es precisamente desde el ejercicio de la caridad pastoral, desde el ministerio de pastor. Porque en el fondo, y no en el fondo, sino en el origen de nuestra vocación sacerdotal, lo que está es la llamada de Dios precisamente, que va unida a esa vocación para realizar una misión. Nuestra misión de sacerdote es estar al frente de la comunidad que nos es encomendada como misión por el obispo, que es una encomienda eclesial. Entonces, estamos llamados precisamente a ejercer la caridad pastoral en el pastoreo de la comunidad. ¿Qué significa eso? Pues que toda nuestra vida está configurada por el hecho de ser pastores. Eso supone que tanto en las celebraciones litúrgicas como en nuestro periodo de formación intelectual, como en la realización de actividades y acciones propiamente pastorales, como puede ser la catequesis, como puede ser la atención a los enfermos, a los necesitados, como pueda ser, yo qué sé, la reunión del consejo pastoral, como pueda ser el tomar una cerveza con gente en la plaza del pueblo. Todo eso está condicionado por nuestra situación de sacerdotes pastores, configurados con Cristo, que era el buen pastor, no lo olvidemos. Y desde ahí es donde
el Concilio Vaticano II nos dice que nuestra identidad sacerdotal es la de ser buenos pastores. Entonces, cuanto más y mejor sea la preparación para ser buenos pastores, mejor será la formación que estemos llevando a cabo en estos años de formación del seminario para el día de mañana lo que vamos a realizar desde nuestra vocación sacerdotal. Y veamos que esa es la realidad. Bueno, en estos encuentros lo que se intenta es completar algún aspecto de la formación. Es decir, que en el seminario se toca, en el plan de formación de seminarios, se toca los cuatro o las cinco facetas, aspectos de la formación. Pero hay algún punto concreto, a veces de pastoral concreta, o de ámbito de esa pastoral que nosotros queremos tocar, ¿no? En este caso concreto, el de la caridad pastoral, de algún modo es el núcleo, el alma del pastor que queremos formar. No es exactamente un aspecto de la pastoral, sino el propio corazón del pastor, cómo debe ser formado para que realmente todo lo que él hace y todo lo que él viva tenga que ver con ese alma de pastor que debe estar configurado con el alma de Jesucristo pastor, ¿no? Réjalo. Yo creo que hay una unanimidad grande porque digamos el plan de formación es el mismo para todos los seminarios, ¿no? Entonces yo creo que, aparte de que los formadores todos los años en Madrid nos vemos, los formadores de toda España, los de la región nos vemos mucho más frecuentemente, entonces yo creo que hay una unanimidad de criterios, ¿no? Pero sobre todo a mí me parece que estos encuentros lo que hace es hermanarnos más. Y yo creo que alienta mucho, ¿no? Porque los números con los que funcionamos en cada diócesis son más bien cortos, pequeños. Hay diócesis con uno, con dos, con tres, ¿no? Y sin embargo uno ve que hay otros jóvenes que tienen la misma llamada, la misma inquietud, el mismo deseo de seguir a Jesucristo por este camino del ministerio sacerdotal, ¿no? Entonces, aunque es costoso a lo mejor el aprovechar un fin de semana o una semana como esta de verano, digamos, a mí me parece que es muy alentador para la persona y la formación de un seminarista, ¿no? Me parece. Y efectivo, lo decía ayer, que a veces a mí me cuesta trabajo